gente, Impala aquí otra vez, esta vez con un poco de controversia. Las 40 caricaturas de Impala TV, sexta parte. Espero les guste. Número 15. Desde el momento que supe quién era el creador de esta serie, solo tenía un pensamiento en mi mente y es, tengo que verla, no importa lo que pase. Solar Opposites es una muestra más del genio de este creador. Inevitablemente relacionamos su obra previa. Y a pesar de que está fuertemente influida por la misma, de hecho podría decir que sigue la misma línea. Y si se quieren poner un poco conspiranoicos, están en el mismo universo y bla 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 bla. Pero tiene su propia identidad. También es un producto completamente original. Tiene nuevos temas. El existencialismo que nos muestra esta serie. Podría decir que incluso es un poquito más ligero que su obra anterior. Sin embargo, no deja de ser impactante. Sus capítulos aparentemente autoconclusivos, de todos modos nos dan una historia más grande. Y el hecho de tener una subtrama muy escondida es lo que nos invita a verla capítulo a capítulo. Sus historias son dinámicas, son asquerosas, pero también bastante hilarantes e incluso pueden llegar a ser bastante conmovedoras. Es una caricatura que definitivamente invita a la reflexión, así como sus obras anteriores. Actualmente está en Hulu, entonces si la pueden cachar ahí, háganlo. La primera temporada tiene muy poquitos capítulos y van a ver que de a poco se va a cimentar un muy buen puesto dentro de la cultura pop. Número 14. En la época dorada de este canal, esta caricatura fue uno de los grandes estandartes del mismo y además supo mantenerse en la mente colectiva del público hasta el día de hoy. Beavis y Butthead era una caricatura hecha para su tiempo. Tenía todo para triunfar y así lo hizo. Ese cinismo de la década estaba muy bien retratado en esta caricatura. Sus personajes que tendrían que ser altamente aversivos eran lo suficientemente carismáticos como para tenernos capítulo a capítulo y escuchar toda la sarta de tonterías que decían en todo momento. El recordar sus historias o ver un episodio en esta época nos recuerda tiempos más sencillos, nos da un cariñoso dejo de nostalgia. Y a tono personal, no importa si no me creen, yo fui el primero que dije en mi escuela la frase de cool. Y a pesar de que todo el mundo se burlara de que la usara como mi catchphrase, hoy en día todo el mundo la ocupa. Entonces, denle una buena revisada a sus capítulos, traten de buscarlos. Verán que al terminarlos, solo pueden decir una frase, cool. Número 13. Este estudio y sobre todo su productor supo hacer títulos que sabía cómo llamar la atención de todas las edades. A pesar de que no tuvo ese impacto tan grande como otros títulos, no pasa desapercibido aún si ya pasaron todos estos años. Fenomenoide, puedo decir sin temor a equivocarme que era un título adelantado a su época. Hoy en día es muy fácil ver personajes que están conscientes de la ridiculez de sus situaciones, que le hablan directamente al público, que se burlan de incluso de sus fanáticos
y de la cultura geek. Hoy en día ya es un estándar en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, en esa época eran temas que si ciertamente no cambiaban el mundo, no se les prestaba atención. Sus historias son ridículas, sus diálogos son extremadamente extraños y sus soluciones llegan a la tontería. Y sin embargo, capítulo a capítulo nos invita a estarla viendo. El diseño de sus personajes no bien podría ser cualquier caricatura de acción, cualquier caricatura seria, pero esa contradicción de usar personajes o diseños cuasi realistas con historias tan alocadas es lo que lo hace tan divertido. Si pueden buscarla, por favor, háganlo. Van a ver que es extremadamente divertida. Número 12. Para alguien que le gusta el rock y el metal, no pudo haber salido mejor título que este. Estoy tan agradecido por todos los dioses de la música por haberme dado este tremendo título. Metalocalypse nos cuenta la historia de una banda de death metal que es la mejor banda de toda la historia, que a la hora que llegó cambió el mundo y ahora todo el mundo escucha metal, no escucha otra cosa más que ellos. ¿Cómo me gustaría vivir en ese mundo? La caricatura es definitivamente hecha para un público muy especial. Es asquerosa, es violenta, es oscura y por lo tanto, al menos para mí, es extremadamente hilarante. Ya tratando de analizarla o estarla desmenuzando, vemos que hay un muy buen dejo de crítica social a la industria de la música. Es muy curioso ver que pudiendo usar algún otro género musical para hacer esta sátira, como no sé, el pop o el hip hop, decidieron usar el rock como la máxima expresión musical que influye hoy en día, sobre todo lo que salta a la atención del público son sus canciones, y escuchar las canciones por sí mismas es un deleite si es que te gusta este género musical. Desgraciadamente ya terminó su tiempo de vida, pero la pasan en Adult Swim, entonces denle una muy buena visita a este título. Capítulo a capítulo los va a hacer levantar dos buenas señas metaleras y gozar de toda la salvajía que este título nos ofrece. Número 11. Este título se presentó como una de las grandes promesas en la animación hace aproximadamente 2 años. Las comparaciones con otras caricaturas de ciencia ficción parecían obvias. Sin embargo, supo ganarse su lugar por méritos propios. E incluso solo decir su nombre nos prepara para una historia épica. Final Space es una gran propuesta dentro del mundo de la animación. Lo que más me gustó de esta caricatura es que todos los capítulos se unen, y fuera de este hecho nos va aumentando los riesgos de los personajes capítulo a capítulo, y lo que le da todavía un valor agregado a esta caricatura es que es una historia que está llena de corazón. Es extremadamente conmovedora y esto es algo que personalmente me agarró por sorpresa. Yo esperaba ver una serie básicamente cómica, tiene bastante comedia, o que fuera enteramente de acción, que también tiene sus buenas dosis de la misma, pero
todo esto palidece ante el sentimiento que sus capítulos nos muestran. La historia, como les dije, es épica y solo te dan ganas de seguirla viendo. A mí me hizo llorar un chorro de veces y la verdad es que es completamente empática. Este es uno de los títulos que recomiendo con más ganas. Está en Netflix, entonces solo denle la oportunidad al primer capítulo. Si con eso no los convence, está bien, lo entiendo. Pero si es que quedan enganchados, no van a poder dejar de verla. Créanme con eso. Hola, soy el Cuicuinito. Si les gustó el video, regálenos un like, un comentario y compartan. Y sigan la instrucción de mi naricita. Adiós.